A fines de la década del 80, la empresa estatal Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado, TAMSE, comenzó a desarrollar para el ejército argentino un vehículo de combate de artillería. Para ello, compró 25 torres Palmaria al fabricante italiano Oto Melara y decidió colocarlas sobre nuevos chasis alargados de 7 ejes derivados del proyecto Tanque Argentino Pesado, TAP, que había sido cancelado. Estos nuevos glacis o chasis reforzados de 7 ejes eran una evolución del tanque argentino mediano, estándar de 6 ejes, diseñados específicamente para soportar el peso y las dimensiones de la potente torreta Palmaria con su obús de 155 milímetros. Origen y desarrollo conjunto. De esta manera, la empresa TAMSE logró desarrollar un sistema de artillería autopropulsada de fabricación enteramente argentina, combinando la tecnología de las torres Palmaria italianas con los chasis de diseño y producción argentina. Esta sinergia entre componentes importados y el desarrollo local dio lugar al nacimiento del temible Palmaria, un vehículo de combate que dotaría al ejército argentino de una nueva y formidable capacidad de fuego de largo alcance. Características y sistemas avanzados. El Palmaria es un sistema de artillería de última generación que aprovecha lo mejor de la tecnología argentina e internacional. Su pieza central es un obús de 155 milímetros y también tiene un alcance impresionante que es desarrollado por la reconocida firma italiana Oto Melara a partir de las piezas utilizadas por el ejército italiano. El cañón tiene una cadencia de tiro de hasta 4 proyectiles por minuto y un alcance máximo de 35 kilómetros. De esta manera se convierte en uno de los sistemas de artillería autopropulsados de mayor potencia de fuego en Latinoamérica. La torreta blindada que aloja el cañón está construida en aluminio y cuenta con un diseño giratorio que le permite un arco de tiro horizontal de 360 grados. Además, posee una elevación máxima de 70 grados, lo que sumado a la depresión de 5 grados le da una cobertura de tiro vertical casi completa sin dejar ángulos muertos. Sistemas de puntería y tiros automatizados. Uno de los grandes avances del Palmaria es la integración del sistema Trueno, un moderno sistema de control de tiro computarizado que permite la operación completamente automatizada del arma. Este sistema recibe datos de posición, meteorológicos y balísticos para calcular las soluciones de tiro precisas. Complementando a este sistema, se encuentra el sistema integrado de puntería automática de artillería de campaña, SIPPAC, que apunta y estabiliza automáticamente el cañón en la dirección de tiro calculada. Esto maximiza la precisión y reduce drásticamente los tiempos de respuesta. El sistema automatizado de tiro de artillería de campaña, SATAC, también forma parte de las capacidades de tiro del Palmaria, permitiendo designar blancos remotamente y coordinar el fuego conjunto de múltiples piezas. Sistemas de navegación y comunicaciones. Para una operación más efectiva en el campo de batalla moderno, cuenta con un navegador satelital de última generación que brinda datos precisos de posicionamiento y orientación. Su suite de comunicaciones integra equipos SEM-180-193 que permiten comunicaciones de voz y datos tanto dentro como fuera del vehículo, ya sea de forma analógica o digital. Esto posibilita la conectividad táctica con otras unidades y el intercambio de información en tiempo real. Protección y ocultamiento. A pesar de tener una imponente potencia de fuego, el Palmaria trata de no descuidar la protección de su tripulación. La torreta está recubierta con un blindaje ligero de aluminio que lo protege contra proyectiles de armas livianas y metralla. Adicionalmente, también posee un sistema de 8 lanzagranadas fumígenas que le permiten generar cortinas de humo para ocultar su posición y movimientos del enemigo. También cuenta con un sistema de protección NBQ que resguarda a la tripulación ante amenazas nucleares, biológicas y químicas.
Con estos avanzados sistemas, el Palmaria se consolida como uno de los vehículos de artillería autopropulsada más capaces y tecnológicamente hablando de la región, brindando al ejército argentino una invaluable herramienta de poder de fuego y disuasión. Modernización continua. El ejército argentino ha demostrado su compromiso con mantener las capacidades del Palmaria a la vanguardia. Entre los años 2014 y 2018, se desarrollaron prototipos y se inició un programa de modernización que incluyó integración del sistema de control electrohidráulico de la torreta, implementación del sistema integrado de puntería automática SIPAC, incorporación del sistema automatizado de tiro de artillería SATAC, actualización de sistemas de comunicaciones y redes, mejoras en sensores, pantallas y controles digitales. Hacia el año 2021 aproximadamente, alrededor de 14 Palmarias habían sido modernizados, estando el resto de la flota en proceso de actualización. Estas mejoras aumentaron notablemente la precisión, conectividad y eficacia de este formidable sistema de artillería. El Palmaria representa un hito tecnológico de la industria de defensa argentina y un componente clave en la capacidad disuasoria del país. Su potencia de fuego, alcance extendido, movilidad táctica y protección lo convierten en un activo invaluable para resguardar la soberanía e integridad territorial. Como un sistema de armas desarrollado y producido casi en su totalidad en Argentina, el Palmaria también refuerza la autosuficiencia de las Fuerzas Armadas Argentinas, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros. En el complejo escenario geopolítico actual, el Palmaria se erige como un símbolo del avance militar argentino y su determinación por mantener una fuerza disuasiva, creíble y eficaz que garantice su seguridad nacional. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, que me ayudaría muchísimo para que los videos se sigan compartiendo. Si quieren apoyar a este proyecto, no olviden que tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle de esta manera un saludo especial a los miembros del canal, que son Contacto Bioalergia, Luis Alberto Navarrete, Rodolfo Correa, Matías Di Giacomo, Osvaldo Salazar, Enzo Colimodio, César Lovera, Rolando Nicolás y Alejandro Chaja. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.